esperaremos en Dios. Haremos en Dios. Lo imposible, grandes prodigios haremos en Dios, haremos en Dios. Su brazo fuerte sobre esta sed exalta aquí en Dios. El cielo canta hoy.
levantan Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Sí, los muros caerán, los muros caerán. Por amor a tu nombre no callaré,
Aquí está la generación que no va a callar. Levante su mano, vamos así. No puedo callar. 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 Ahora sí. No puedo, no puedo, no puedo callar. No puedo, no puedo, no puedo callar. No puedo, no puedo, no puedo callar. No puedo, no puedo. A ver cómo lo dicen las trompetas. Eso se dice saltando. No puedo, no puedo, no puedo callar. 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 Alguien es libre, libre, libre. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey. Queremos honrar a unos hombres de Dios que nos enseñaron a adorar. Cantaban canciones muy hermosas y las vamos a recordar. ¿Alguien alguna vez cantó esta canción? Toda la noche sin parar, dando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad. A ver. Pues esa canción la cantaba Ovidio Barrio, denle la bienvenida. Toda la noche sin
majestad, Él es el Rey de Israel. A su nombre. Por causa de Jehová, me haré más vil por causa de Jehová. ¡Ahora!
puede saltar aquí. Almighty is our God. Great and Almighty is our God. Llenos de amor tu vida, viste en la cruz
voz y dilo: el nombre de Cristo. El cielo hoy está aquí.
manos y le adora. Oh, 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 oh. Tu presencia.
eres todo, todo para mí. Eres todo, eres todo, todo para mí. Llenas todo en mí, el más importante, Jesús, eres radiante, y tu presencia me levanta una vez más. Tú eres todo, todo para mí. Tú eres todo. Presencia, oh Dios, eres mi adoración, la razón de mi existir. Tú eres mi Padre y contigo quiero estar. De tus brazos nunca me soltarás. Thank you.
importa más, nada importa que tu presencia. Una última vez, tú eres todo. Tú eres todo. Palmas al Rey de Reyes. Yo quiero que tome su lugar. Yo quisiera que mi esposa linda venga. Mi amada esposa. Y mi otro bebé que ya viene, tienes 7 meses. Se llama Caleb, porque Josué y Caleb. Y aquí está mi esposita linda. A ver, diles unas palabras a los hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Es un privilegio, un honor estar junto con todos ustedes adorando al Señor. ¿Cuántos hemos sentido la presencia de Dios esta noche? Amén. Creo que estamos marcando a nuestra generación y ese es nuestro deseo también, que el Señor sea exaltado esta noche. Amén. Dios los bendiga. Y creo que Sammy también tiene unas palabras aquí. Es mi hermano pequeño. Buenas noches. Gracias, hermanos, por recibirnos. Hemos tenido una noche muy especial que seguramente ha marcado la vida de cada persona de los que usted vio aquí enfrente, y creemos, tenemos la convicción de que va a marcar la suya también. Esto no se queda acá. Proezas empieza hoy a las 11 de la noche saliendo de acá. Crea por su milagro, crea por la promesa que el Señor le ha dado. Gracias por acompañarnos esta noche. Bendiciones. ¿Quién quiere seguir adorando al Señor, hermano? ¿Sabe por qué tenemos esta sala aquí? Porque yo siempre he dicho y he declarado que Miel San Marcos no fue un grupo planificado, no fue un grupo que dijimos hagamos una banda para ser famosos y viajar y esto y lo otro. Siempre he dicho que somos el resultado de las oraciones de nuestros padres. Y por eso que el hecho que ellos estén aquí significa algo grande para nosotros. Yo quiero que pasen aquí mis padres y que puedan sentarse mi amada hermana también, Anelí. Puedan sentarse acá. ¿Sabe por qué quisimos hacer esto? Porque desde pequeños, hermano, nosotros crecimos con un ejemplo de nuestros padres del servicio, el amor al Señor. Crecimos en la iglesia, nos quedábamos dormidos debajo de las bancas. Al finalizar el culto tocaba, ya sabe quién se subía a tocar la batería, nosotros a ver la guitarra, y no faltaba el diácono: bajen a esos niños, callen a esos niños. No, esos patojos, decía. A esos patojos. No sé si les ha pasado, pero si usted ve unos niños así en su iglesia, hermano, ámelos, déles besos, abrazos, bendígalos. Porque el recuerdo que nosotros tenemos desde pequeños es que nuestros padres siempre nos reuníamos en casa, en una sala o en la cama. Y mi mami, siempre nos contaba una historia de pequeños. A veces cuando ella no estaba ponía a mi hermana a contarnos historias y no nos gustaba cuando ella las contaba. No, pero siempre jugábamos, bueno, no jugábamos, lo que mirábamos en la iglesia lo hacíamos en casa. ¿Sí tiene tiempo para escuchar un poquito más? No quiero que se ría de lo que le voy a contar, hermano, pero en la casa nos poníamos a adorar al Señor de niños, jugábamos de culto. Mi hermana Anelí de repente decía: pueblo mío, estábamos niños, ¿verdad? Pueblo mío, dice el Señor.
Yo te he traído porque te amo y te abrazo. Y hablaba y profetizaba. Después se levantaba mi hermano Josué y decía: hijo mío, dice el Señor, mi hija Anelí es una mentirosa, yo no le he dicho nada. Y al rato Sammy sacaba las ollas y las ponía en el sillón y agarraba el machucador con el que hacen tomate y pensaba que era micrófono y les predicaba las ollas. Lo que nosotros miramos hacer a nuestros padres, desde pequeño lo hacíamos, dice la Biblia: instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará de ella. Y hoy queremos recordar cómo adorábamos al Señor hace muchos años allá en San Marcos. Y lo queremos hacer aquí también. Amén. Thank you.
escuche su voz. A ti atribuimos la gloria. Vamos. A ti atribuimos la honra. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. Vamos, cante más fuerte. A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad, santo es el Señor. Una última vez. Al que murió, pero resucitó.
Dele gloria al Rey. Al que vive y pronto volverá, sea la gloria, la honra y el poder. Oh. Amén. Amén. ¿Alguien tiene fuerzas para dar un grito de júbilo? Es el Rey de la Gloria. Jehová de los ejércitos. El victorioso y gran Señor. Jehová de los ejércitos. Mi refugio y mi salvación. Jehová de los ejércitos. El que abrirá los cielos a mí. Jehová de los ejércitos. Levante su mano derecha. Rey de reyes, Señor de señores, Rey de reyes, Señor de señores, ¿quién fue, quién es y quién ha de venir? Jehová de los ejércitos. Rey de reyes, Señor de señores, Rey de reyes, Señor de señores, ¿quién fue, quién es y quién ha de venir? Jehová de los ejércitos. ¿Alguien grita de júbilo? ¿Quién es el Rey de la Gloria? Jehová de los ejércitos. El victorioso y gran Señor. Jehová de los ejércitos. Mi refugio y mi salvación. Jehová de los ejércitos. El que abrirá los cielos a mí. Jehová de los ejércitos. Vamos a saltar. Señor de señores, Rey de reyes, Señor de señores, ¿quién fue, quién es y quién ha de venir? ¡Vamos todos arriba! Rey de reyes, Señor de señores, Rey de reyes, Señor de señores, ¿quién fue, quién es y quién ha de venir? Jehová de los ejércitos. Años Dios tuvo misericordia de mí. Yo era un joven que engañaba a mis padres. Soy hijo de pastor. Engañaba a la iglesia. Llevaba dos clases de vida. Era de los que parrandeaba el fin de semana y el domingo me asomaba en la iglesia. Y Dios tuvo misericordia de mí. Una mañana
una mañana, luego que mis disque amigos me dejaron tirado, yo regresé a mi casa y nunca olvido a un hombre que me dio la bienvenida. A pesar de que yo estaba en un estado de pecado, cuando abre la puerta, yo miré a mi padre y él se sorprendió y me mira de pies a cabeza y me dice: ¿cómo está el siervo de Jehová? ¿Cómo está el adorador? Esa palabra quedó en mi corazón. Esa madrugada yo conocí a Dios. Yo le entregué mi vida a Jesús. Y esta noche yo quiero que usted le dé la bienvenida a mi padre, a mi pastor Luis Alberto Morales. Siete proezas que cambian nuestra vida en su totalidad. Una cumbre celestial de la preencarnación de Cristo. Diga conmigo: preencarnación. Dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ellos pueden estar perdidos, Padre, pero el cuerpo que me apropiaste lo voy a dar para la salvación de ellos. Proeza número 2, encarnación de Cristo. Él nació. Si la cristiandad no sabe exactamente cuál es la fecha, pero yo sé que Él nació, que Él vino y revolucionó todo el planeta. Tercera proeza, su inmolación. Con muchas muertes, como dice Isaías 53, las muertes de Jesús, porque Él murió físicamente, murió espiritualmente, entregó su espíritu, recomendó al Espíritu Santo, al Padre, y dijo: ¿por qué me has abandonado? Y el Padre le dijo: si no te abandono, hijo, ellos quedan huérfanos. Pero Él nos sustituyó en la muerte. Cuarta proeza, Él resucitó. Resurrección. Él vive. Quinta proeza, ascensión. Él ascendió a los cielos y está desarrollando el ministerio más glorioso, como es la intercesión. Él vive para interceder por nosotros. Ahora mismo está orando por tu proeza, por tu milagro, por tu maravilla, por tu favor. Él te ama. Sexta proeza, Él viene. Cristo viene. Jesus coming soon. Él romperá los cielos y vendrá a llevar a su iglesia, una iglesia poderosa, gloriosa. Sexta proeza, Él es el Rey eterno, Rey de toda la eternidad. Con esas siete proezas tú puedes decir esta noche: toda mi familia es salva. Yo no sé qué andan haciendo, pero toda mi familia es salva. Yo quiero que lo grites: toda mi familia es salva. Di conmigo: toda mi familia es sana. Di conmigo: toda mi familia es restaurada. Toda mi familia es prosperada. Toda mi familia es bendecida. Y como Él es el Rey de los reinos, porque Apocalipsis dice: los reinos del mundo han venido a ser propiedad
de su Cristo y el Padre reinará en todos y sobre todos, y alabaremos eternamente. Si hacemos proezas es porque Él hizo proezas. Yo quiero que levantes tus dos manos, manos que van a revivir muertos y manos que van a resucitar muertos. Porque unos reviven físicamente y otros resucitan espiritualmente. Manos que ejecutarán los instrumentos para llenar el planeta de la alabanza de su gloria. Manos que van a abrazar a los pródigos. Manos que van a liberar a los pródigos. Manos que van a fortalecer al caído. Que van a libertar al oprimido. El Señor está haciendo un empoderamiento. Y yo quiero que le entreguemos nuestra vida a Jesús hoy. Hoy, como dicen los muchachos, es un terremoto espiritual. Están cayendo los muros de división, los muros de enfermedades. Está el terremoto en Anaheim. Está el terremoto aquí en Estados Unidos, en California. Usted no debe tener miedo de un terremoto físico. Usted debe dar gracias al Señor por el terremoto espiritual. Nuestra vida está siendo sacudida por el poder del Espíritu Santo. Siete proezas de Cristo hacen las proezas que tú vas a hacer. Mi madre se suicidó cuando yo tenía 9 años. Mi hermana se muere de tristeza. Mi madre va a la tumba. Mi padre va a la cárcel. Otra, mi hermana se debate entre la vida y la muerte. Mi hermano perdió casi los diez dedos en un accidente de una máquina. Yo fui a un orfanatorio. Estaba tan deprimido y con insomnio, perdido en la calle, perdido en la calle, a punto de suicidarme. Y el Señor con sus proezas me alcanzó. Y yo le dije, si me das hijos, porque mi autoestima no llegaba ni siquiera a casarme, mucho menos a tener hijos. Si me das hijos, Señor, yo te los regreso, yo te los doy para que te sirvan y te adoren. Ellos son los de Miel San Marcos que usted está viendo aquí. Los nietos han pasado. Está Caleb en el vientre de Zaira. Allí está, en el nombre de Jesús. Y vamos para más proezas. Tu familia hará proezas. Yo no sé, pero esta noche quiero hacer una oración por aquellos que vinieron y diciendo, si Dios existe, vamos a ver si me toca esta noche. Te trajeron como aquellos que trajeron al paralítico. Yo quisiera invitarte a que hagas esta oración que yo hice en la calle cuando estaba de pandillero en las calles de allá de la zona 14 en Guatelinda, todo perdido, mugroso como el pródigo, y el padre me dio el beso. No me vio lo mugroso, lo transpirante que venía tan feo. Me dio un beso, así como el padre del pródigo lo besó, lo abrazó y le dio el vestido de gala, le dio todo. Ora conmigo, o si no te parece la palabra orar, pues habla con Dios, conmigo, yo te ayudo. Y di esta noche, Padre Celestial, yo vengo a recibir las siete proezas de Cristo. Perdóname todos mis pecados. Lava mi corazón con la sangre de Jesús. Acéptame, reconcíliame contigo. Y yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador personal. Yo me reconcilio contigo. Hoy vuelvo a ti, Señor, y recibo esas siete proezas. Ahora te doy gracias por perdonarme, porque Jesucristo ya está en mi corazón. Ya estoy reconciliado y tengo vida eterna. Gracias por tus siete proezas, Jesús, en tu nombre y por la sangre tuya que derramaste. Amén. ¿Cuántos pueden levantar su manita
o su manito diciendo que se han reconciliado esta noche o han recibido a Jesús. Levanten su manito, levanten su manito. Mire qué tantas manos. Vamos a dar una ovación cerrada por todas esas vidas que se han entregado a Jesús. Como son siete proezas, le pido que demos siete gloria a mi Padre Celestial. Ya no diga OMG, ya no diga oh my God. Dios se acercó a usted por Cristo Jesús. Le trajo la paternidad. Usted puede decir hoy gloria a mi papito celestial. Yo se las cuento, siete proezas, siete gloria a mi Padre Celestial. Uno, qué lindo se oye, gloria a mi Padre Celestial. Dos, tres, cuatro. Los muros están rajados, están cayendo, están viniendo las enfermedades abajo, los problemas, las angustias, las deudas. Cinco, seis y siete. Gloria a mi Padre Celestial. Proeza. ¿Dónde están los agradecidos? Perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, no callaré, celebraré. Agradecido canto esta canción.